Un gusto verlos a todos. Siéntense, por favor. You know I love you. Sabe que los amo. You're awesome, awesome. Son maravillosos. We have a real privilege tonight. Tenemos un verdadero privilegio esta noche. Some of you will remember him from last year. Algunos de ustedes lo recordarán del año pasado. We have a special guest speaker tonight. Tenemos un orador invitado muy especial esta noche. Pastor Choco. Pastor Choco. He's the senior pastor of New Life Covenant in Chicago. Él es el pastor principal de la iglesia Vida Nueva en el Pacto en Chicago, Illinois. And New Life Covenant is one of the fastest growing churches in Chicago, if not the fastest. Y la iglesia New Life Covenant es una de las iglesias de crecimiento más rápido en Chicago y en todo el país. Pastor Choco started working in the church when he was 14 years old. Pastor Choco empezó a trabajar en una iglesia cuando tenía 14 años de edad. He wasn't for sure what to expect. Él no estaba seguro qué esperar de eso. But God had a hold of his life. Pero Dios agarró su vida. And he stayed there 20 years. Y él se quedó ahí 20 años. And then was appointed the senior pastor of that church. Y luego fue nombrado pastor principal de esa misma iglesia. Since then, the church has grown from a weekly attendance of 120 to over 17,000 globally. Desde aquella fecha, la iglesia ha crecido de una asistencia semanal de 120 personas a más de 17,000 cada semana. Through church plants and more than 100 ministries that they have. A través de plantación de iglesias y más de 100 ministerios que tienen. Ministries of the brokenhearted, the poor, the homeless, the prostitutes, the drug addicts. Ministerios hacia los de corazón quebrantado, a las prostitutas, a los drogadictos, a los miembros de pandillas. His list of credits are innumerable. Su lista de logros es sin número. To his surprise, in April of 2013. Para una sorpresa para él, en abril de 2013. Pastor Choco was named one of Time Magazine's 100 most influential people in the world. La revista Time lo nombró entre sus 100 personas más influyentes en el mundo. Recognized for his influence in the evangelical and Latino audiences. Y lo reconocieron por su influencia entre el pueblo latino y el pueblo evangélico cristiano. Pastor Choco was also featured in another of Time magazine whenever it talked about exploring the growth of Latinos in the Protestant church here in America. También la revista Time se enfocó en el ministerio de él en otra edición cuando estaban hablando de la reforma protestante latina que está sucediendo aquí en este país. Pastor Choco has a God-inspired vision. Pastor Choco tiene una visión inspirada por Dios. And his vision is simple. It's just to have a church that will tell and teach Jesus. Y su visión es sencilla. Es simplemente tener una iglesia donde se enseña y predica Jesús. Pastor Choco also wanted to bless others and to inspire pastors from around the nation and around the world. Pastor Choco también tenía el deseo de bendecir a otros pastores en todo el país y de otras partes del mundo y inspirarnos. And he started a school which is called Jumpstart. Y él empezó una escuela que se llama Jumpstart. And it's an awesome school. Es una experiencia maravillosa. Cheryl and I have been to 4 of them, and we're going in a couple more weeks and taking Pastor Brian and Deanna. Pastor David y Cheryl han ido 4 veces y en 2 semanas van a llevarnos a nosotros, a Gaby y a mí, a Chicago para ver este programa. Is that okay if we come again? ¿Sabes si venimos otra vez? Thank you. Pastor Choco is a man of family and amazing faith. El Pastor Choco es un hombre de familia y de fe asombrosa. He's a graduate of Trinity University. Es un graduado de la Universidad Trinidad. And North Park Theological Seminary. Y el Seminario Teológico North Park. Pastor Choco is sought after as a motivational speaker
Se busca mucho al pastor Choco como orador inspiracional en muchas iglesias. A lot of leadership conferences. Conferencias de liderazgo. Churches all around the world. Iglesias en todas partes del mundo. He resides in the Humboldt Park community of Chicago. Vive en la comunidad Humboldt Park en Chicago. With his wife Elizabeth. Con su esposa Elizabeth. A great praise leader. Una maravillosa directora de alabanza. And three children. Tres hijos. I'm sure he'll tell you about them. Estoy seguro que él les va a contar de ellos. And I'm sure also you remember him from last year. Would you stand with me and welcome Pastor Cho? También estoy seguro que se acuerdan del año pasado. Y estamos en el pie y tenemos la bienvenida a Pastor Cho. You may be seated. Pueden tomar su asiento. Para mí es un placer estar con ustedes esta noche. ¿Cuánto están contentos que estamos en la casa del Señor? Quiero hacer algo. Primeramente, mientras estuvimos cantando aquí, quiero orar y sentir algo del Espíritu Santo de orar por los enfermos. Con el permiso de nuestro pastor Rad y su esposa, quiero salir fuera del programa porque quiero orar por sanidad. Hay alguien aquí que tiene algo en su hígado y yo quiero orar por esa persona que está enfermo. Pueden entrar en su rostro un momento, vamos a orar. Dios quiere sanar y nosotros servimos un Dios que sana y todavía está en el negocio de sanando y haciendo milagros en la casa del Señor. No sé si aquí tú estás en esta noche y tú dirás, pastor, yo tengo una enfermedad en mi cuerpo. Quiero orar por ti. Levanta su mano, rápido, no quiero estar mucho tiempo. Quiero orar por usted. Póngase de pie un momento. Brother, I'm going to. I said earlier that I feel from the Lord as we're worshiping that there's somebody that has a sickness in their liver and that we're going to pray for them. And we're going to lay hands. Vamos a poner las manos sobre tu cuerpo. Y sé que estoy saliendo fuera del programa. I said I know I'm going out of the program. Pero esto es importante. Porque usted ha venido a la iglesia. Esto no es un club social. Es donde Dios hace milagro. Es donde hay transformación en nuestra vida. Y Dios para mí haciendo milagros. Y Dios sana. Yo lo he visto con mi vista. Que Dios está sanando a los enfermos. Y en esta noche queremos orar. Queremos orar. Sal de su asiento, pase al frente, por favor. Vamos al altar. El hermano Ben, el pianista Ben. The worship leader. Sal de su asiento. Los que están enfermos, sal, pase al frente. They went to get oil. Aleluya. Aleluya, te adoramos, Señor. Los que están sentados, empieza a orar. No miren, si quieren ponerse de pie, empieza a orar por su familia, su mamá, su primo, su hermana que está aquí frente, su esposo, su esposa. Empiece a clamar la sangre de Cristo. Empiece a clamar la sangre de Cristo. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. Preciosa unción.
Señor, su fortaleza es
Señor. En el nombre de Jesucristo. Levanta su mano conmigo en esta noche y empieza a darle gracias, Señor, por el milagro que ha pasado aquí en esta noche. Empieza a darle gracias, Señor, por el salud, por la esperanza, el gozo. Empieza a darle gracias, Señor, por las fuerzas que te ha dado. Señor,
recibe tu sanidad. No importa lo que los doctores dirán. El doctor de los doctores ha hablado en esta noche. Aleluya. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Aleluya, aleluya. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Gracias, hermanos, en esta noche. Recibe tu sanidad. ¿Cuánto dicen amén? Cristo vive. Él no está muerto. Gracias por tenerme una vez más aquí en su estado, en su iglesia, junto a pastor, su esposa, gracias a David. Aquí me han tratado tan bueno que yo he regresado otra vez. Gloria al Señor. Quiero traerle un pensamiento en esta noche, antes que salgamos de la iglesia. Y primeramente te doy gracias, Señor, que usted ha salido este viernes en la noche para venir y recibir palabras del Señor para comer, porque el hecho de que vinimos a la iglesia es para comer espiritualmente. Y antes que entro en ese pensamiento, quiero señalar un foto de mi familia, porque cosas han cambiado. Bueno, usted conoció a mi esposa Elizabeth el año pasado. ¿Cuántos estuvieron aquí el año pasado? Levanta su mano. Ok, tenemos un buen grupo que son nuevos. Esa es mi esposa Elizabeth, que este año en junio vamos a cumplir 28 años casada. Junio 11. Hermanos, aprende que usted tiene que conocer la fecha y el año también. Y la hija menor, Yesenia, se casó con Anders. Los dos son pastores licenciados con las Asambleas de Dios. Y ella se casó en julio del año pasado. Yo estuve orando por el rapto, que Cristo venga, pero no vino y tenía que casar mi hija menor. No, los dos son buenos, sirven al Señor, están involucrados en el ministerio allá en Chicago. Y la hija mayor, el cual usted conocieron el año pasado, y su esposo, va a cumplir casi 4 años casado. En los 2 años le dije a mi hija: oye, ¿dónde está el bebé? Ya pasaron 2 años de matrimonio. Me dice: papi, estamos esperando. Yo dije: ¿esperando para qué? Uno se casa para tener niños. Bueno, gracias al Señor que está encinta y va a dar luz en junio. Vamos a ver. El momento que voy a ser abuelo, me voy a quedar en Chicago. Pero gracias, Señor. Y el hijo menor, es el único hijo que tengo menor, hace como 2 meses pasado, se comprometió, se va a casar el año que viene, en junio, en la isla de Puerto Rico. Quiere decir que todos los niños han salido de la casa. ¡Gloria a Dios! Mi esposa y yo no estamos tristes. Estamos muy felices que tenemos la casa solito. Quiere decir que todo está en su lugar. Que cuando uno sale de la casa, quiere regresar, que la casa está limpia y todo está en su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esta es mi
familia, ¿cuál es tu familia ahora? Porque somos familia ya, ya que ya vine dos veces aquí. Usted también va a ser arreglo también. Bueno, el mejor legado, yo sigo diciendo esto, que tengo, no es que tenemos una iglesia grande, sino que mis tres hijos aman a Cristo. Es el mejor legado que podemos dejar en este planeta, mi esposa y yo. Y le damos gracias, Señor, que mis hijos sirven a Cristo. Para la gloria del Señor. Amén. So, esta es mi familia, ¿cuál es tu familia? Le doy gracias, Señor, por nuestro, mi amigo Rad, su esposa. Le dije, y quiero decirle que usted tiene un pastor tremendo. ¿Qué toma su pastor? Un buen amigo, y le damos gracias, Señor, por su amistad. Abre su Biblia conmigo en el libro de Mateo. No predico largo. Es la razón que me invita cada año. Mateo capítulo 5. Y en parte minuto, los que tienen control de las luces, me va a apagar las luces, por favor. Cuando aprendo el flashlight, usted apaga las luces. Pero ahora no. Ahorita. Por favor. Gloria al Señor. Tengo un plato aquí de comida con tamales, frijoles, arroz. ¿Tiene hambre alguien aquí? Vosotros sois la sal de la tierra. Versículo 13. Jesús está hablando y le dice a los discípulos que ellos son la sal de la tierra. Versículo 14 dice: vosotros sois la luz ¿de qué? Del mundo. Estas dos cosas que esta noche quiero hablar. En estos versos asuman cuando Cristo nos dice que somos la sal y la luz, los discípulos asuman que hay una decadencia o una oscuridad, ambos. Si Cristo nos dice que somos la sal y la luz, no asuman que hay una decadencia y una oscuridad. Porque donde necesita la sal, hay una decadencia. Y donde necesita la luz, hay oscuridad. Jesús está diciendo, estamos viviendo, óyeme bien, estamos viviendo en un mundo oscuro y corrupto. Yo le quiero dejar saber en esta noche que esta cultura que usted y yo estamos viviendo en Estados Unidos se está alejando, está perdiéndose. Y la única institución yo creo que puede traer la solución a la cultura que usted y yo vivimos es la iglesia de Jesucristo. Cuatro personas dijeron amén. La iglesia es la respuesta a lo que está pasando en nuestra cultura aquí en este país. Jesús está diciendo, ustedes son la sal y la luz. Óyeme bien, mira esto. Otra observación interesante en que los pronombres en estos versículos son firmes. Ellos dicen, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Que no deja saber que si usted no lo hace, no hay otra persona. ¿Me está entendiendo? Cuando Jesús usa los pronombres y dice, ustedes son la respuesta, ustedes son la sal y la luz, no hay otra persona. Usted tiene que llevar la luz, usted tiene que llevar la sal. Mira esto. Jesús comparta la declaración de la sal y la luz durante el sermón más famoso llamado el Sermón del Monte. Y justo después de compartir
las bienaventuranzas. Jesús está hablando a sus discípulos y Él se está dirigiendo a su seguridad, diciéndole: ustedes deben de vivir en esta forma. Cuando Jesús le predica el sermón del monte, Él está diciendo: esta es la forma que ustedes deben vivir. En las bienaventuranzas, Jesús está diciendo: esta debe ser su actitud. Ese es así como debemos pensar. Es así como debemos responder en la vida que vivimos. Las primeras cuatro bienaventuranzas. Sí, no sé si notaron esto. Los primeros cuatro bienaventuranzas son principios o actitudes internas que tratan de cómo usted se ve a sí mismo ante de Dios. Los primeros cuatro. El quinto de la bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sin dejar de ser una actitud interna, comienza a ver hacia externo. Miren esto: la religión que Jesús enfrentó en su tiempo fue una religión externa, y Jesús lo confronta. Él le dice: ustedes son la sal. Después que empieza a enseñar el sermón del monte, entra de estas dos cosas que usted y yo debemos ser: la sal y ¿qué? La luz. Vamos a ver del sal un momento. Yo no sé conocer, yo no cocino en mi casa. Mi esposa te dirá, yo hace algunos cafés y scrambled eggs, pero echa todo. Mi esposa es que cocina en la casa. Pero vamos a hablar del sal del primer siglo. ¿Sabía usted que la sal fue declarado en el primer siglo como puro? Puro como el sol, puro como el mar. Si en ese tiempo declararon que la sal era puro, quiere decir que usted y yo debemos también ser ¿qué? Puro. ¿En qué? En nuestro pensamiento. Puro en nuestro caminar. Puro en nuestra adoración a Dios. Si Jesús nos está compartiendo como de sal, significa que usted y yo debemos ser puro en todo. En nuestra actitud hacia nuestra familia, nuestra actitud hacia nuestros esposos y esposas, porque somos puros. La otra cosa que usted sabe de sal, que la sal preserva. Ya usted sabe eso. Pero ¿sabía usted que la sal, aunque trae sabor, pero también quita la amargura de la carne? El sal trabaja para quitar la amargura. Y si Jesús nos está compartiendo como la sal, significa que usted y yo, como cristianos, deberemos entrar en el mundo donde vivimos y empezar a quitar la amargura que existe en esta cultura. Amén. Usted sabe lo que pasa con el sal. Cuando el sal pierde su sabor, dice la palabra del Señor, que no sirve para nada. No sirve para nada, sino para botarlo, porque no estamos trayendo sabor y no estamos quitando la amargura. No sé cuántos de ustedes ven televisiones de esos hombres y mujeres que son chefs y ellos cocinan en 30 minutos una comida. 30 minutos. Cuando eso llega en la televisión, yo lo estoy viendo en mi casa con mi esposa y estoy diciendo: yo quiero ver esto. Porque no tiene nada, completamente nada. Y hay un hombre que le está diciendo: tú tienes tres cosas.
en cual tú puedes empezar tu trabajo. Tiene un pescado, tiene aquí guacamole, pero tiene 30 minutos para hacer una comida. Y yo sentado en mi casa mirando, y le dice a la gente: 3, 2, 1, ahora, de pronto, a tu comida. Y ellos salen y empiezan a correr y escoger cosas al azar y todas diferentes cosas. Yo le digo a mi esposa: si yo estaba en ese show, yo me quedaría ahí orando, pidiéndole al Señor que me mande una comida. Porque esta gente sale de pronto porque ellos saben lo que ellos necesitan para hacer una comida que sale con sabor. Y Dios sabe lo que Él necesita para mandar gente a este mundo que necesita sabor. Porque ustedes son la sal del mundo. Cuando uno come mucho sal, ¿cuál es la cosa que uno necesita? Es agua. Y Cristo es la agua. Quiere decir, si yo estoy viviendo mi vida como un hombre de Dios, óyeme, mírame, si yo estoy viviendo mi vida como un hombre de Dios, quiere decirle que la gente que me está mirando va a tener sed de Dios, porque yo soy salado. Si me están viendo mi adoración y como yo me trato en mi trabajo, etcétera, etcétera, quiere decir cuando ellos me ven, ellos tienen sed, porque mi vida está salada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La pregunta de esta noche: ¿cuándo fue la última vez que usted ha hecho una persona tener sed de Dios? Porque usted está salado. Si Cristo lo dijo en Mateo capítulo 5, usted es la sal del mundo. Óyeme bien, eso no es un complemento, es una responsabilidad. ¿Me oye? No es un complemento, es una responsabilidad. Cuando Cristo le dice: tú eres la sal del mundo, tú eres la luz, uno debe sentirse: oye, yo tengo una responsabilidad de guiar este mundo, porque la gente me está mirando a mí. ¿Me está entendiendo? La luz. Uno sabe que la luz le enseña cosas. ¿Sabe por qué mucha gente no prende la luz cuando llegan a su casa después del trabajo en la noche? Porque no quiere ver el regalo. No quiere ver los trastes. Y ellos dicen: no prende la luz, no quiero ver el sucio que existe, yo quiero dormir. Porque la luz lo enseña. ¿Me entiendes? Go ahead and turn off all the lights. La luz nos lleva a la atención. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: ustedes son la luz del mundo. Ahora mismo, la vista de cada uno de ustedes está mirando esta luz porque hay seguridad en el lugar. Aunque pagaron todas las luces aquí en la iglesia, hay seguridad porque hay una luz prendida. Imagínate, ¿quién quiere cocinar así? Nadie quiere cocinar así. Nadie quiere caminar así. Imagínate trabajando todos los días en la oscuridad. ¿Qué le pasa a una persona cuando no hay la luz en su vida? Ellos entran en lugares que no deben estar. ¿Me entendieron? Cuando no hay luz en nuestra vida, nosotros entramos en lugares donde no deberemos estar, porque no hay luz. Cristo dijo: usted es la luz del mundo. Y la luz brilla. La luz nos enseña dónde tengo que limpiar, dónde tengo que cambiar. La persona que no quiere la luz es la persona que no quiere limpiar.
su vida. ¿Me entiende? ¿Por qué es? ¿Por qué es que después de las bienaventuranzas, Jesús le dice estas dos cosas? Porque Él está diciendo, así deberían ustedes vivir, enseñándoles gente el camino. Porque una persona con la luz le dice a su familia, ven, sígueme, porque yo tengo la luz. Y óyeme bien, no tenemos ese derecho de decir, oye, yo no quiero prender mi luz hoy. Yo voy a tener cualquier actitud a mi esposa, a mi esposo. No, 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 Pastor Choco, ¿cuánto tiempo deberemos tener la luz prendida? ¿Todos los días? ¿Todos los días? Porque la batería no se va a gastar. Esta luz es de Dios, que vive dentro de mi vida. Y yo no puedo pagarlo cuando me inconviene la cosa. Yo soy igual. Óyeme bien, mírame. Yo soy igual en mi iglesia con la luz y yo soy igual en mi casa. Con la luz de vida. Yo no llego a mi casa y pago la luz. Porque sé que mis hijos y mi esposa me están siguiendo. Y no quiero pagarlo, porque si lo pago y empezamos a caminar, llegamos a un lugar donde no deberemos estar. Porque me enojé con el pastor que no me saludó. Y por eso la luz. Porque hay alguna gente que después de un par de meses, mira, oye, entiende. Las luces de ellos son así. El pastor no me saludó. Ahí se sentó en mi asiento favorito. La música estuvo muy alta. Y empieza, después de 6 meses, la luz. Y cuando se paga la luz, se paga la adoración todo en su vida. Oíme, ¿me entiende? Sígueme. Y estoy pensando de este sermón que Jesús le dice, ustedes son la luz del mundo y la sal. Y hice esta cosa aquí, que tiene sal en un lado y la luz en el otro lado. Y cuando yo empecé de este sermón, yo pensé, oye, tenemos que ser los dos a la misma vez. Yo no puedo ser la sal un día y la luz el otro día. No, yo soy la luz y la sal. Los dos van juntos. Cuando dicen amén. Los dos son juntos. Usted no tiene derecho de decir, hoy yo no quiero ser la sal. No, yo quiero caminar con mi luz así. No, no. Los dos, cuando Jesús le dice, ustedes son la sal y la luz, van juntos. ¿Qué significa la luz? Te da la lumbra. ¿Cómo te da la sal? El arroz. En los frijoles. Si pagamos la luz, ¿cómo yo puedo ver? ¿Cómo yo puedo caminar? ¿Cómo yo puedo comer? La sal da sabor y la luz alumbra donde deberemos caminar en este mundo. Oye, miren. Yo creo que cuando Jesús le dice a usted y a mí que somos la sal y la luz del mundo, Él está hablando de un ciudadano del reino de Dios. Porque aunque vivimos aquí en los Estados Unidos, el país mío no es de aquí. Yo soy ciudadano del reino de Dios. Y cuando Jesús le dice cómo usted y yo deberemos vivir, cómo actuar, cómo compartirnos, Él está hablando de otros reinos que existen. ¿Cómo nosotros debemos actuar con uno a nosotros? Jesús dijo, una ciudad construida sobre un monte no se puede esconder. Tiene que ser visible su luz. No puede esconderlo. No le puede decir a su novio que viene por el camino y usted paga la luz porque él no quiere saber que tú eres cristiano.
Óyeme, óyeme bien, hermana, si usted está con un novio, es mejor que usted se consiga un novio que tiene la luz prendida. Porque usted no lo puede prender. Ese es el error que nosotros hacemos en la iglesia. Yo sé que es buena persona, pero yo quiero ayudarle. Como si usted era el salvador. No, usted quiere casarse, hermano. Usted quiere buscar una novia que tiene la luz prendida. Quiere decir que ya ella ama a Cristo sin ti. Yo amé a Cristo antes de salir con mi esposa. Iglesia, estamos llamados a brillar. Estamos hechos para mostrar nuestra buenas obras para que Dios sea glorificado. ¿Cómo puede el mundo saber que usted y yo somos cristianos? Cuando nosotros tenemos la luz prendida, y cuando ellos ven la luz prendida, ellos pueden glorificar a Dios que vive dentro de usted. Estamos llamados a brillar y ser ciudadanos del reino de Dios. Gloria a Dios, que Dios nos ha dado la oportunidad de ser parte de su reino. Óyeme bien, no es un complemento, es una responsabilidad de la luz revelar, de la luz revelar. Brille su luz para que sus primos, su familia puedan conocer a Cristo. Brille sus luces, porque la luz debe ser visible para ser eficaz. Cuando escondemos la luz, mírenme, cuando usted y yo escondemos la luz, participamos en la oscuridad. Cuando usted y yo no brillamos, cuando no servimos a Dios más nada, estamos participando con la oscuridad del mundo. Oye, mire, go ahead, the lights come up. El llamado que Dios tiene para nosotros en este tiempo, en esta cultura, es de brillar, no esconder. Esta cultura se está desviando. Y si hay un tiempo donde necesita la sal y la luz, es este tiempo. Porque la gente está perdida. Usted ve la noticia, usted lo ve y usted está diciendo, oye, ¿qué está pasando en nuestra cultura? Nos está desviando. Y la iglesia se tiene que levantar y prender la luz. Porque tu familia te va a llamar, tu hermano te va a llamar. Porque ellos se desviaron y cuando notaron que ellos están en la oscuridad, ellos van a mirar dónde está la luz. Y va a ver tu hermano allá adorando al Señor. Con la luz, la hermana, con la luz prendida, brillando, sin vergüenza ninguna. Póngase de pie un momento. ¿Sabe por qué algunos no prenden la luz? Porque no queremos ser descubiertos. Es una de las razones por qué la gente no prende la luz, porque no quiere ser descubierto. Es lo que se dice en inglés, undercover Christians. La segunda razón por qué la gente no prende la luz, porque no queremos sentirnos mal. La tercera razón por qué la gente no quiere prender sus luces, no queremos pagar el precio para prender la luz. Porque la luz cuesta dinero. Te cuesta. Usted dice todas las veces cuando los niños salen de su cuarto, ¡paga la luz! ¡Tú no pagas el bill aquí! Yo lo he hecho en mi familia. Mis hijos salen sin cualquier cosa y dejan la luz del closet
prendida la luz del cuarto, prendida del baño, y yo, paga la luz. Pero cuando el cristiano paga la luz, es porque no quiere pagar el precio. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 14:16 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús está haciendo declaraciones de autoridad cuando dijo a su discípulo, sígueme. Fue con autoridad. Cuando Jesús le dijo a su discípulo, sígueme, él está diciendo con autoridad, porque la luz de él estaba prendida. Él tenía el derecho de hacer, porque él es la luz, él es el camino, él es el único camino. Y yo sé que en el mundo que estamos viviendo están diciendo, hay diferentes caminos a llegar a Cristo, yo soy de esta religión, yo soy, pero yo le digo a la gente, yo tengo noticias para ustedes, porque le dice la palabra, Juan 14:16, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. So, no puede haber 10 caminos para llegar al Padre, solamente un camino, que es Cristo. ¿Me entienden? Vamos a salir de aquí esta noche brillando. Vamos a cesar para que cuando nuestros familiares lo ven, ellos tengan sed de Cristo, porque ustedes saben. Incline su rostro, dame a orar. Cristo te ama. Cristo te ama. Él es la luz y la vida. Él es el único. Y Él te da una responsabilidad, no un complemento. Que el mundo que se ha desviado, usted tiene la oportunidad de brillar y ser la luz y la sal. No sé cuántos de ustedes tienen familiares que no sirven al Señor. Levanta su mano si es así. Usted tiene familiares que no sirven al Señor. Vamos a orar por ello. Vamos a declarar que en una semana ellos te van a llamar y quieren saber de este Cristo que es la agua. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, que tú eres un Dios soberano, un Dios bueno que nos amas y que nos ha dejado una responsabilidad de ser la sal y la luz del mundo. Te pido, Señor, esta noche por mis hermanos que han levantado su mano, que tienen ser queridos que no sirven a Dios. Te pido, Señor, que la luz rompe las tinieblas. Que los ojos sean abiertos. Que hay un deseo en la vida del ser querido de tomar agua. Pido, Señor, por cada esposo, esposa, hijos que nos sirven al Señor. Toca su vida en esta noche. Que haga un milagro, Señor. Que ellos se han desviado tanto, Señor, y están buscando por la luz. Pido, Señor, en esta noche, que tú seas la luz y que tú brillarás en la vida de mis hermanos en esta noche. Toca, toca, Señor, cada ser querido, cada hombre y mujer en esta noche que no te conoce. Que ellos te sirven, Señor. Bendice mis hermanos. Salva, Señor. Salva, Señor. Salva, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Mire un momento, antes que entregue la parte del hermano que nos va a despedir. Tenemos una oportunidad en el mundo donde vivimos de ser la sal y la luz. No pierden la oportunidad. El mundo está buscando por una solución y usted representa la solución. Usted representa a Cristo. Ve y vive. Y ve y brillas su luz. Y no se avergüence de esa luz. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta noche.